El alcalde municipal de Pradera, el ingeniero Adolfo León Escobar Pineda, junto con el gobernador y otras personalidades del Valle del Cauca, entregaron 500 computadores portátiles a niños de la institución educativa Ateneo del municipio de Pradera. La primera entrega que se hace de computadores para educar, uno para cada uno, no es la última. Nosotros tenemos un proyecto grande en donde trataremos de cubrir la totalidad de los niños de 5 a 11 años. No tenemos límite, hasta que no haya una cobertura total no vamos a dejar de trabajar para ello. Son unos computadores que los niños se pueden llevar para la casa, son especiales, tienen un software especial, tienen unas antenas de interconexión, también se cargan con energía solar, pueden chorrearse el teclado y es lavable, tienen puntas para amortizar las caídas, es muy resistente, es un computador diseñado para educar y para el manejo de los niños. No son comerciales las personas, amigas de lo ajeno, ni para qué, son rastreables, no pueden venderlos por piezas y por el contrario, si llegamos a coger a alguien con un computador robado, pues lo vamos a judicializar, de tal manera que esos computadores se hicieron para el bien. Esta niña que tengo aquí cargada me dijo que quería que el papá la viera desde Cúcuta, que ella salió favorecida con el computador y entonces le va a dar un saludo al papá. Salude a un papá desde Cúcuta. ¡Papá! Mire la cámara.